Venimos con la parte final de la entrevista con la senadora María Fernanda Cabal. Nos atiende desde Colombia, incluso hizo un paréntesis en su agenda para hablar con nosotros. Doctora, el tema en Colombia, lo interna, está grave. Ya usted denunció las conversaciones que se conocieron de Armando Benedetti, la financiación con dinero sucio de la campaña de Gustavo Petro y Nicolás Petro, también otro Nicolás como tiene Nicolásito y Nicolás Maduro allá en Venezuela. Pero además, la paz total es pura utopía, porque ya hay asesinato y secuestro en el día de... Creo que hoy secuestraron a una funcionaria de la registraduría, entiendo, ¿no? Y antier a un soldado del ejército de Colombia, y así sucesivamente, porque lo increíble es que se plantea un cese al fuego y amarran a la fuerza pública. Pero el cese al fuego tiene que venir acompañado de un cese de hostilidades, y para eso la Comisión de Verificación de Naciones Unidas es la que tiene que reportar con informes. Entonces, aquí estamos bajo un régimen de un personaje miembro del Grupo de Puebla, como es Gustavo Petro, Foro de Sao Paulo, ya sabemos que es parte del mismo andamiaje internacional progresista, donde este presidente abiertamente marxista está llevando el país a una crisis económica, a una desinversión y a una matanza generalizada con el cuento de la paz total y de Colombia, potencia mundial de la vida. Que no se olvide que toda esa es una estrategia que se llama inversión revolucionaria. La paz matando gente. El país que va a salir adelante, pero ahuyentando a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es una receta diabólica y es una receta macabra. Para acabar con Colombia como lo ha hecho con Venezuela. Así es, para destruirnos y dejar a la gente tan empobrecida que no tengan capacidad de reacción. Senadora, las investigaciones en contra del dinero sucio que ingresó a la campaña de tanto de Nicolás Petro como de Gustavo Petro, ¿Qué se presume que puede ocurrir eso al final de las investigaciones? ¿No va a pasar nada? ¿Va a haber un juicio político contra Petro? ¿Peligra su estadía en el poder o no? Yo creo que sí peligra, a pesar de que haya voces que digan que aquí no pasa nada. No, sí ha pasado algo y hay que destacar la labor de la Fiscalía General. Nicolás Petro confesó, está ayudando a las autoridades y tiene mucha más información y hay que cuidarlo. Porque él no es un mal muchacho, él no es el Nicolás Maduro ni es el Petro. Ese muchacho lo cría la familia materna, pero entra en esta ola de las mafias y de los que se aproximan en las campañas para poder llegar a los negocios del Estado. Y terminó totalmente contaminado por la ambición de la cantidad de dinero que le entregaron muchos personajes. Entonces, sí hay... Y es grave, por una parte. Segundo, estamos a la expectativa de qué va a pasar con Armando Benedetti y los famosos 15 mil millones. Pero que no se nos olviden las maletas y la plata que se le perdió, entre comillas, a Laura Sarabia y que derivó en la identificación de una niñera, que yo no sé si a ustedes les parece normal que uno se lleve una niñera a Caracas, seguramente no hay niñeras en Caracas, pagando 30 mil dólares en un charter que no sabemos quién lo pagó. Y en esos vuelos, que terminan siendo de carácter diplomático, es donde también entra y sale mucho dinero. Y la muerte sospechosa de un coronel de 23 años de la policía, que no creo que con dos niñitos se quisiera suicidar. Todo esto es espeluznante. Y sí tiene que pasar algo, Enler, y tienes que estar atento a la información que salió ayer y antier de Caracol, donde aparece un narcotraficante extraditado que regresó a Casanare, acuérdate, el Llano. Sí, claro. Un Llano partido con ustedes muy cercano. Allí aparece en campaña con el senador Gustavo Bolívar, el narconovelista. Aparece cuando Petro niega que recibiera y que no estuvo del Casanar. Entonces, esto es una novela de terror. Más misterioso que un callejón oscuro, como dicen en Venezuela, ¿no? Gracias, senadora, gracias por estar. Vamos a estar muy pendientes con usted
y que Dios la proteja. Y como usted mismo dice, que no triunfe el miedo. Es que el miedo es el arma de estos salvajes. Y así, a así es. Hay que jugársela por volver a ser libre. Gracias, senadora. Dios la proteja. Amén, Enle, gracias. Muy amable por atendernos. ¿Ustedes la escucharon? La senadora María Fernanda Cabal. Luego, pues, de esta entrevista muy reveladora, y por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que sucede. Es que estamos pendientes, no es que es ahora, lo hacemos en toda la programación de lo que sucede en Colombia, porque eso impacta también en nuestra región, específicamente también en nuestro país como Venezuela. Vamos a la pausa, ya venimos con la parte final del programa El Citizen.